Amigos, bienvenidos a estos especiales de Cerevisión Pro que hacemos permanentemente a través de nuestro canal, obviamente a través de las redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, y como siempre con invitados especiales. Hoy tenemos un embajador del corregimiento de Manguelito, Juan Carlos Jiménez Argel, de la dinastía Jiménez Argel. Bienvenido, Juan Carlos, a Cerevisión Pro. Hola, buenos días, hermano. Gracias por la invitación, estar aquí en este bello y excelente programa. Y bueno, un saludo para todas las personas que siguen este programa en las diferentes redes, ¿no? En las diferentes plataformas también. Para mí es un placer estar aquí contigo conversando el día de hoy sobre estas temáticas que me apasionan tanto. Por supuesto, y no es porque estemos en el marco del Festival Nacional del Porro, sino porque ya teníamos una deuda previa, ya lo habíamos anunciado, no habíamos podido coincidir y hoy está aquí Juan Carlos. De verdad que agradezco que hayas aceptado la invitación. Juan Carlos Jiménez Argel es músico, docente, instructor de banda, genera o lidera mejor un proceso que se llama Nuestra Generación, Reinaldo Jiménez, en el corregimiento de Manguelito. Reinaldo Jiménez, ¿quién era? ¿Tu papá, tu abuelo? Reinaldo Jiménez, mi papá que en paz descanse, digamos que fue el precursor de todo esto. Sin sus enseñanzas, creo que hoy día no pudiésemos hablar de esta escuela de formación musical llamada Nuestra Generación Reinaldo Jiménez. Él fue mi primer mentor, modestia aparte, el mejor maestro que he tenido. Sin lugar a dudas, debe ser la guía, debe ser como el referente, los padres, y qué mejor pues que seguir sus pasos, ¿no? Ya Juan Carlos hace parte también de la academia, no solamente de la música tradicional, sino de la academia. ¿Cómo ha sido este proceso? Cuéntanos un poquito, Juan Carlos, por favor. Bueno, sí, yo inicialmente mi formación fue con mi padre en casa, a través de, bueno, todos los conocimientos que él poseía con relación a la música, especialmente la música de bandas de viento, bandas folclóricas de esta región. Y bueno, los primeros años fue así con él. Desde los 12 años mi papá comenzó a enseñarme a interpretar el bombardino y bueno, hubo un suceso en su vida que fue lo que más marcó todo esto, y es que mi papá tuvo un problema visual, fue poco a poco perdiendo un poco la visión, desafortunadamente. Él, una enfermedad que le produjo no ceguera total, sino deficiencia visual. Y hubo un momento donde él ya no podía escribir las partituras musicales y él me colocaba a mí a escribir. O sea, es decir, él me iba indicando y yo iba escribiendo. Fue también como que aprender un poco, no solo a interpretar el bombardino, sino también a conocer un poco sobre lo que es el sistema de notación musical con él en casa. Y luego de haber terminado mis estudios de ser bachiller, me concentré mucho más en estudiar con él en casa, el instrumento, la interpretación como tal. Y después de un tiempo, pues, él me decía que quería que yo siguiese el legado musical, pero que estudiara. Siempre me motivó mucho. Igual así como en el año 2003 ingresé a la Escuela de Bellas Artes en Montería. Estuve 3 años en Bellas Artes y luego ingresé al programa de licenciatura en Educación Artística Música de la Universidad de Córdoba en el año 2006 exactamente. Bueno, ahí comenzó todo este proceso de combinar esa formación empírica con la formación académica que he recibido pues también de grandes maestros, ¿no? Como maestro Julio Castillo, la maestra Dilma Sumaqué,
el maestro Alex Ortega, el maestro Álvaro Bustos, y bueno, un sinnúmero de maestros que la maestra Eliana Sumaque, que es mi maestra de énfasis instrumental. Me pongo a mencionar todos los maestros del programa de música que realmente cada uno hijo aportó en gran medida a esta formación que hoy llevo. Y he seguido estudiando, o sea, no únicamente me quedé con el pregrado, he estado estudiando en otros espacios o escenarios del país. En Bogotá he asistido a diferentes procesos de formación en dirección de bandas en la Universidad Pedagógica Nacional, con la orientación del maestro Victoriano Valencia también. He recibido orientaciones en talleres con el gran maestro Ramón Benítez, que también ha sido de quien, pues, todos, en este caso especialmente los intérpretes del bombardino, hemos aprendido. Con él también he recibido talleres en diferentes espacios acá en Colombia, en Bogotá especialmente. Y después, bueno, en esa trasegar de seguir formándome, realicé mis estudios posgraduales y, bueno, hace poco terminé mi maestría en músicas colombianas en la Universidad del Bosque en Bogotá. Es decir, y sigo estudiando, o sea, no he parado. Entonces, uno nunca se cansa o uno nunca termina de aprender, ¿no? Realmente creo que aún me faltan muchas cosas por aprender. He aprendido mucho, pero me falta, considero que no hay que parar. Hay que seguir estudiando, sobre todo en el campo musical, bueno, en todos los campos, pero especialmente en este campo que yo estoy, en el campo musical. Cada día, pues, uno quiere seguir aprendiendo muchas más cosas, porque realmente uno ve hoy día con todo el tema de redes sociales, ve maestros a nivel internacional y dice, wow, hay que seguir estudiando. Y bueno, sigo en este campo y compartiendo, no únicamente pues estudiando, sino también compartiendo esos saberes que tengo desde niño con mi comunidad, con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de mi corregimiento y de diferentes lugares del departamento, ¿no? Porque tengo estudiantes de diferentes lugares del departamento, quizás creo que del país, porque he sido invitado a diferentes talleres ya a nivel nacional en Colombia, encuentros de Eufonio y Bombardino, donde ya tengo estudiantes en diferentes regiones del país que me siguen en una página que tengo. Bueno, Juan Carlos, es interesante todo este proceso porque seguramente tendrás muchas cosas más para contar dentro de tu experiencia, pero importante también adentrarnos un poquito en el proceso de pedagogía. ¿Cómo llega eso para de pronto no quedarte con el conocimiento para ti y pertenecer de pronto a una banda o liderar un proceso de banda, sino también enseñar a los menores, al semillero, a los niños que vienen de abajo? Qué pena, me desconcentré un momento. Sí. Repíteme la pregunta porque me desconcentré un momentito. No. Es importantísimo que te hayas dedicado a compartir el conocimiento, que no te lo hayas quedado para ti. Ajá. Y que importante que los niños que vienen de abajo puedan aprender de ti como maestro y que obviamente has pasado por el tema de la academia, por el tema de la tradición, con toda una generación, con todo un legado de tu padre. ¿Cómo ha sido este proceso con los chicos, con el semillero que estás manejando tú? Ah, bueno, eso ha sido realmente de los aspectos más importantes de mi vida, ha sido ese, Juan Erge, el compartir esos saberes con los demás. Yo creo que, bueno, especialmente porque yo vengo de una comunidad rural donde no todos tenemos la gran oportunidad de llegar a la ciudad a estudiar en una universidad. De hecho, cuando yo comencé mis estudios, los comencé después de 6 años de haber terminado mi bachillerato. O sea, no fue fácil en un principio, hasta que, bueno, amigos que me motivaron, me decían que si era posible, que ingresara a la universidad, que recuerdo mucho un amigo que se llama Luis Fernando Muñoz, lo apodamos el Tuba, muy cariñosamente. Él me motivaba mucho, recuerdo en ese momento, ya él estaba estudiando en la universidad, cuando me decía, tú puedes también estudiar. Y yo veía como tan difícil, porque mis padres pues no tenían en este caso los recursos como para mandarme a la universidad, pero bueno, ya yo cuando eso tocaba ya en diferentes bandas, especialmente en la banda 11 de noviembre de Raúl Argos, ya estaba integrándola en ese entonces. Y bueno, yo después, cuando ya estaba en séptimo semestre de mi carrera, a través de la motivación de mi papá, comencé a enseñar a un grupo de amigos, ni siquiera fue que conformé en la escuela, sino comencé a enseñar a un grupo de amigos, exactamente 3 amigos, de los cuales 2 de ellos hoy día son excelentes músicos. Entonces, comencé a compartir esos saberes con ellos y mi papá me decía, yo enseñé a mucha gente y quiero que tú sigas haciendo eso. Quiero que tú sigas el legado de la enseñanza porque la música de bandas de Mangalito tiene que prevalecer por mucho tiempo. Y tomé eso como,
como una herencia, no únicamente el poder ser intérprete, sino poder transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones. Precisamente el nombre de la banda, en un principio, o de la escuela, fue Nuestra Generación. Porque por eso, mira que yo estaba confundido, pero bueno, sí había un nombre de Nuestra Generación. Claro que sí, el nombre inicial fue Nuestra Generación, solo que después tuvimos un suceso muy lamentable en nuestras vidas, en la vida de mi familia, fue el fallecimiento de mi papá, desafortunadamente. Cuando mi papá muere, pues bueno, fue, bueno, como todos los que hemos perdido seres queridos, fue un dolor muy grande realmente, superarlo no ha sido fácil, nunca lo hemos superado, lo hemos asimilado. Entonces, después de un festival que concursamos en San Pelayo, en el año 2015, ya en ese año mi papá había fallecido exactamente un 31 de enero de ese año. Íbamos por nuestro tercer... la intención era ir a San Pelayo ese año por nuestro tercer premio como primer lugar en bandas juveniles seguido. Habíamos ganado 2013, 2014. Ya se habían hecho unos logros, se habían alcanzado unos logros. Alcanzado logros en San Pelayo, año 2013, 2014, quedar en primer lugar en categoría juvenil. Los dos años, 2013, 2014, mi papá fue el ser humano más feliz porque él estaba viendo los frutos de todo ese esfuerzo. Y bueno, estamos ganando premios, reconocimientos a nivel nacional, porque también concursamos en el año 2013 en Barranca Bermeja, donde ocupamos también primer lugar. Y bueno, y reconocimientos en la Universidad de Córdoba en ese entonces. Ya yo estaba trabajando como docente y en el año 2014 me hicieron un reconocimiento como mejor egresado del programa. Y fue un logro muy bonito para mí y para mi familia, especialmente para mi mamá y para mi papá. Y bueno, viene 2015 con esa terrible situación, muere mi papá. Y entonces en ese año, bueno, nos preparamos con la mayor disciplina ese año con mis muchachos, porque les decía, muchachos, yo quiero este año volver a repetir el primer lugar en San Pelayo. Así que vamos a meterla toda y esto va a ser en homenaje a mi papá. Ese año concursamos con el nombre Nuestra Generación, Reinaldo Jiménez de Manglito, como homenaje a mi papá. Y fue hermoso, o sea, fue hermoso. Ocupamos nuevamente por tercera vez consecutiva primer lugar. Ese día lloramos, yo lloré al recibir el premio porque pensaba en mi papá. Y bueno, para los que tenemos fe, para los que creemos mucho en Dios, sé que fue un momento para él muy feliz en el cielo porque obtuvimos lo que tanto anhelábamos, ganar ese primer lugar nuevamente y hacerle homenaje a él, que lo vio el país. Recuerdo que el día siguiente me llamó un amigo de él, amigo de nuestra familia que radica en Bogotá, un médico de acá de la ciudad de CRT, él se llama Miguel Rosero, y al día siguiente me llamó, me dijo, Juanca, te vi anoche en Telecaribe, lloré, fue un momento único. Recordé a tu papá al ver en el parche del bombo, el nombre de tu papá. Me dijo, maravilloso, mijo, te felicito. Fue unas palabras muy lindas que me dijo. Bueno, entonces desde ese entonces, la banda escuela comenzó a llamarse Nuestra Generación, Reinaldo Jiménez de Manglito. Excelente, ¿no? Y fascinante toda esta historia porque por supuesto hay un catalizador, hay una motivación grande que obviamente es tu papá y gracias a esa gran motivación y al esfuerzo también, porque es importante resaltar la disciplina, el esfuerzo que han tenido en el tema de práctica, cómo se han consolidado como grupo y todos los triunfos que han tenido. Mira que también llegó el tema de la pandemia, que fue bastante limitante, y aún así también obtuvieron logros, porque yo fui testigo en algunos trabajos que desarrollamos. Importantísimo eso, Juan Carlos. Y nada, de parte de Cerevisión, felicitarlos a ustedes por su integración, por el grupo que son, por el talento que poseen definitivamente, y que con un mejor maestro como Juan Carlos Jiménez Argel, de la dinastía Argel. Juan Carlos, bueno, y entonces, ahorita, ¿qué están haciendo? ¿Cómo va el proceso con los muchachos? Hablamos de trabajos discográficos, de preparación, de festivales, que ya estamos a puertas del Festival Nacional del Porro en San Pelayo. Bueno, seguimos trabajando con mucha disciplina con mis muchachos. Tengo que decirte antes que estamos en la cuarta generación de formación. Cuarta generación de formación. Cuando hablamos de generación, ¿de qué edades hablamos? Ya han pasado cuatro generaciones. Estamos en la cuarta generación. Comenzamos año 2008, exactamente un día 8 de mayo, conformamos la escuela. En ese entonces ya conformamos la escuela con alrededor de unas 20 personitas, cuyas personas después de 16 años ya son casi que todos son adultos ya. Ya algunos tienen hijos, ya son la gran mayoría, o casi todos son profesionales. Y bueno, abro un pequeño paréntesis aquí para indicarte algo que se me pasaba.
más que pensar en formar músicos con todo este proceso que surgió hace 16 años, el principal objetivo era contribuir a formar seres humanos integrales. Motivar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de mi corregimiento de Manguelito hacia el estudio, independientemente de que quisieses estudiar música o cualquier otra carrera. La motivación era esa, buscar que ellos ocuparan su tiempo libre en una actividad distinta, sana, dedicar el espacio a aprender a interpretar un instrumento, pero también a visionar que a través de la música o a través del arte puedo tener para mí y para mi familia un mejor futuro. Entonces, ese era el principal objetivo, sigue siendo transformar vidas en zonas rurales como Manguelito, que entre otras cosas, pues somos a veces zonas un poco olvidadas, ¿no? Por el Estado. Digamos que todo esto ha sido un trabajo de voluntad propia, un trabajo social que hemos querido hacer. Y bueno, estamos en esa cuarta generación, es decir, ya han pasado tres generaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que algunos todavía siguen vinculados, pero estamos en este momento iniciando esa cuarta generación con niños entre los 7 y adolescentes hasta 15 años. Bueno, ¿y necesariamente tienen que ser de Manguelito? No, mira que tenemos personas de diferentes lugares del municipio. En este momento tenemos niños del corregimiento de Rabo Largo, de veredas cercanas a Manguelito, como Belén, El Tapón, que pertenecen al municipio de San Pelayo. O sea, lo hago en Manguelito, pero es decir, el epicentro es Manguelito, pero no únicamente estamos con personas de Manguelito. Bueno, ese es como el paréntesis. Y en este momento estamos trabajando, bueno, ya casi sale nuestra primera producción musical. ¿Cómo se llama? Se llama Te Dedico Mi Porro. Es el título de la primera producción musical de la banda Nuestra Generación, Reinaldo Jiménez de Manguelito, la cual estamos haciendo con mucho cariño, con mucho amor. Le estamos entregando todo a esta primera producción porque, bueno, entre otras cosas, pues, es como nuestro primer hijo, por decir así, en cuanto a lo musical, ¿no? En cuanto a disco, ¿no? Ya hemos tenido muchos hijos a nivel de concursos donde hemos estado, pero a nivel de producción musical es nuestra primera vez en este escenario. Y hemos hecho un trabajo muy lindo. Ya prontamente, el día 1 de junio, lo vamos a hacer el lanzamiento. Oiga, a propósito de ese lanzamiento, Servicio no se puede quedar por fuera. No. Y tenemos que hacer el lanzamiento también por acá, ¿no? Claro, sí, volvemos acá a hacer el lanzamiento también. Y bueno, Servicio va a estar allá en Manguelito, así como todos esos medios digitales que hoy día nos apoyan desde las redes, ¿no? El 1 de junio, a partir de las 4 de la tarde, en Manguelito, en nuestro corregimiento. ¿Cuántos cortes trae ese trabajo? 11 temas, entre porros, fandangos y puya, algunos de mi autoría, otras de músicos muy, muy, muy reconocidos de aquí del departamento, de la región, entre el municipio de Treinta y San Pelayo, amigos que se han formado junto conmigo en la Universidad de Córdoba, y una obra muy especial del gran maestro Joaquín Pablo Argel, mi abuelo, que bueno, sigue componiendo, sigue haciendo esas hermosas obras, y en este trabajo viene, no podía faltar, una obra de ese señor, de ese gran maestro y juglar de Córdoba, de la región caribe colombiana, como es el maestro Joaquín Pablo Argel, mi abuelo. Bueno, miren cómo lo dice con tremendo orgullo, y así debe ser, porque Joaquín Pablo Argel ha sido considerado uno de los juglares más importantes también dentro de este género de la música de viento, de la banda, de la música de Manguelito. Oiga, a propósito de Manguelito, ¿qué tiene Manguelito que brota tanto talento a kilómetro cuadrado, Juan Carlos? Bueno, es algo muy contextual, Juan Erge. Estas comunidades, especialmente Manguelito, creo que es el único corregimiento en Colombia que tiene tanta interacción con la música, donde gran parte de su población está ligada a esta actividad. Lo hemos hecho, ya he hecho la investigación, porque bueno, en todo este campo de estudio académico me ha tocado investigar, y no hay otro lugar en Colombia que tenga esa característica como Manguelito. O sea, el Manguelito es un corregimiento que en este momento estamos aproximadamente con un número de 3.000 habitantes. Y en esa comunidad hay siete bandas conformadas. Formales, pero las informales, de pronto los muchachos más se van como a 12, pero siete bandas, te la puedo mencionar. Está la banda Nueva Esperanza de Manguelito, que tiene en este caso dos bandas con el mismo nombre. Está la Nueva Esperanza de Manguelito, la Universidad del Porro, y la Nueva Esperanza de Manguelito, la que toca bonito. Está la banda, superbanda la original de Manguelito. Está la banda número 1 de Manguelito. Está la banda 1 de noviembre de Manguelito.
está la banda 12 de noviembre de Manglito, está la banda Nuestra Generación, Reinaldo Jiménez de Manglito, y para de contar unas que están también conformadas, de pronto no tan formalmente, pero que, es decir, no hay otro lugar en Colombia, y no sé si sin Latinoamérica, pero Manglito es un pueblo muy bendecido en cuanto a esto. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy contextual. En cada barrio hay alrededor de... En cada barrio, porque Manglito está dividido por sectores, ¿no? Tenemos alrededor de creo que 5 sectores: sector Las Cruces, sector Centro, sector Incora, sector Galilea y sector La Corriente. En cada uno de esos sectores hay músicos. Bueno, tú sabes que como es un pueblo, zona rural, pero cada 10 casas hay alrededor de 5 músicos. O sea, la mitad de los habitantes de Manglito. Sí, por decir así. O si no, eres familiar de un músico. Y mujeres también, ¿no? Claro, con todo esto de la formación musical a partir del año 2008, las mujeres, las niñas también se han motivado. Hoy día tenemos niñas profesionales ya en música, ya formadas a nivel académico también. Comenzaron en la escuela y ya hoy día son maestras en música también, intérpretes del clarinete y del trombón. Entonces, bueno, todo esto es algo muy contextual. O sea, el contexto permite que un niño ame esta tradición musical y quiera seguirla conservando, ¿no? Porque mi papá, por ejemplo, que en paz descanse, músico, ya tiene en su familia 3 músicos. O sea, sus hijos, porque mi hermano Junior es... Entre otras cosas, quiero un paréntesis. Junior, el hermano de Juan Carlos, es considerado uno de los mejores trompetistas de la región. Y ese es otro capítulo que también vamos a tener por acá. Quería hacer esa acotación ahí. Sí, orgullosamente mi hermano Junior es tremendo, acá jocosamente tremendo músico, realmente tremendo intérprete, a quien yo... realmente quiero mucho, amo a mi hermano y lo admiro mucho. De hecho, siempre digo, no, este man es un teso, este man interpreta, tiene una capacidad para una resistencia, una creatividad. Realmente es un gran músico, yo lo admiro mucho, mi hermano, así como a muchos músicos de acá de la región. Pero él muy especialmente tiene esa característica, bueno, por ser mi hermano, ¿no? Ese orgullo que siempre llevo. Y mi hermana Karina, que también canta. Ella se dedica más que todo a la parte de la docencia. Ella también estudió música en la Universidad de Córdoba, también se graduó ya. Es decir, mi papá y mi mamá tienen 3 hijos profesionales en arte. Y vienen los nietos también. Y obviamente los nietos, ya mi hijo Juan Diego, a quien le mando un abrazo aquí, a mi hijo, a mi gran razón, ya está incursionando, interpretando el bombardino. Vamos por ese proceso, pues vamos bien. Todavía no puedo decir ya es músico, pero vamos en ese proceso. Tengo 2 sobrinas, 3 que están amando la música, de las 4 sobrinas que tengo, porque tengo 4 sobrinas. 2 de, bueno, mis 2 primeras sobrinas, ya una interpreta el trombón, también ha salido muy, muy buena en este proceso. Hay otra que está practicando el clarinete en este momento, va en un muy buen proceso. Y las otras 2 sobrinas cantan, están en una etapa inicial de su vida, están en primera infancia y cantan muy bien. Entonces pienso que toda una dinastía, ¿no? Y así está la familia Rivero, el Manglito, que tiene al maestro Guido Rivero y tiene sus hijos músicos y sus nietos músicos. El maestro Mario Narváez, bueno, ya está estudiando otra carrera, pero nieto interpretando música nuestra, estudiaba en este caso la trompeta, se retiró un poco porque está incursionando, bueno, en una carrera distinta a música, pero también en ese campo. El maestro Miguel Narváez, nietos músicos, hijo músico. Maestro Diego Guerra, nietos músicos. Maestro Jesús Villalba, nietos, hijos, músicos. El maestro Ramón Rodríguez, nietos, músicos. Una familia. Entonces, es algo muy contextual. Es decir, por eso la facilidad de ellos en Manglito por aprender, porque el contexto se los permite. Yo pienso que la formación musical no inicia realmente conmigo. La formación musical de todos estos chicos, de todos estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han formado parte y que siguen formando parte de la escuela, comienzan las casas de ellos. Claro. Es algo muy contextual. ¿El contexto? ¿El contexto? El contexto, Manglito. Bueno, tierra musical. Tierra musical. Manglito, pueblo bonito, donde tocan bonito. Ya lo decía justamente, recientemente publicamos un video que nos compartió Manglito, pueblo bonito, del humorista del Valle del Cauca, Cara de Monja. Decía qué bueno que ojalá en todos los pueblos hubiera igual número de bandas como lo hay en Manglito, que fueran bandas para tocar música y no bandas para otra cosa, y de pronto que bailaran el porro y no lo hicieran de otra manera. El porro significa otra cosa muy diferente,
Y bueno, un mensaje bastante bonito, jocoso y con un mensaje bastante profundo. Bueno, Bombardino. ¿Por qué el Bombardino? Y vamos a demostrar por qué el Bombardino un poquito. A ver, para entonar un poquito aquí, Juan Carlos, por favor. Bueno, el Bombardino porque este es el instrumento que había en mi casa. Que hubo en mi casa desde mi infancia. Mi papá fue un destacado y gran bombardinista. Y bueno, yo cuando fui levantándome en mi casa, ya cuando comencé a tener un poco de uso de razón, solo veía Bombardino en mi casa. Y bueno, inicialmente por eso, y segundo por la característica de este instrumento en las bandas. Es un instrumento protagonista, uno de los que se encarga siempre de la improvisación. Y comencé a amar este instrumento a partir de eso. Creo que si hubiese tenido en mi casa otro instrumento diferente al Bombardino, quizás lo hubiese intentado, pero especialmente el Bombardino le tomé mucho, mucho amor. Lo que viste, lo que estaba. Lo que vi en mi casa, sí. Quizás me gustan otros instrumentos, pero fue lo que tuve en mi casa. Y después estudié el trombón en la universidad, como te dije hace un rato, a través de las enseñanzas de mi maestra Eliana Sumaqué, que fue mi maestra de énfasis instrumental, y el maestro Rodin Caraballo, que también me enseñó mucho a través de la técnica interpretativa, en este campo, en la universidad. Incursioné también en el trombón. Pero el Bombardino para mí es un instrumento muy hermoso. Es mi compañero fiel. Ya lo veo, ahí lo estamos agarrando. Lo llevo a todas partes. Viaja conmigo. Es como que ese instrumento que nunca me quiero desprender de él. Y él es la herencia de mi padre. Yo, no únicamente la forma de enseñar en la escuela es la gran herencia, sino siento que mi papá me entregó el Bombardino. Aquí tienes. A partir de esto, cuando mi papá me entrega el Bombardino por primera vez, siento que me estaba entregando una gran responsabilidad. Y yo cuando tengo el Bombardino en mis manos, tengo la herencia de mi papá. Qué bonito, qué bonito. Pero bueno, demostremos cómo suena, por favor. De la técnica, hay que tener buen pulmón y la técnica, ¿no? Para estos tipos de instrumentos de viento. Bueno, sí, digamos que cuando hablamos de tener buen pulmón, creo que todos los seres humanos tenemos la misma capacidad. Bueno, es una manera de decir, de porque no todos de pronto tienen la capacidad de pronto de aguantar un minuto, dos minutos bajo el agua, pero bueno, exacto, eso. Exacto, bueno, sino que son capacidades que uno va desarrollando con el estudio, porque, bueno, hablando un poco sobre el tema de la respiración, por eso se llaman instrumentos de viento, porque realmente son instrumentos que uno le toca con el viento, con el aire que uno inhala y luego exhala, pues a través de mandarlo a esta parte del instrumento que se llama boquilla, sí, al tubo de la boquilla del instrumento. Entonces, es un proceso, o sea, yo llevo de mi formación casi 30 años, no, 30 años de estar estudiando el Bombardino. Ese es un tema que también queríamos tratar y que, bueno, va a ser también otro capítulo a través de Servivisión, a través de un especial que estamos planteando. En algún momento lo sondeamos, ese tema de la tradición, entre la tradición y la academia, porque lo decías tú, aprendes de tu papá, aprendes del entorno, pero luego llegas a la universidad y ya se frena un poco todo ese tema de la tradición a través del pentagrama, de la técnica. Cuéntanos un poco, porque esto es extenso, definitivamente es un tema para debatir y seguramente va a ser largo. Y es un trabajo que queremos desarrollar a través de Servivisión, ahí estamos con eso. Sí, mira que llegar a la universidad también fue, de cierto modo,
someterme a unos cambios, ¿no? A unos cambios, pues, durante la técnica, un poco. Aunque la técnica, hablando con un maestro hace 2 años, un maestro que, en diálogo que estuvimos con un maestro de España, que nos visitó hace 2 años acá en la Universidad de Córdoba, la técnica de él interpretar el instrumento es distinta a una técnica que tienen otros maestros que también con los cuales he estudiado. Entonces, al final de cuentas, nos damos cuenta que la técnica puede ser una u otra, pero si te funciona y los resultados que quieres tener, y que son tener un sonido adecuado, un buen sonido o un excelente sonido, tener resistencia, tener la capacidad de tocar bien para el gusto del público, puede ser cualquiera, pero si te funciona, pues. Entonces, sí, llegar a la universidad fue someterme a unos cambios. Inicialmente, lo primero fue cambiar de boquilla, lo cual fue un poco duro para mí porque yo venía muchos años acostumbrado con una boquilla. La maestra me decía, no, necesitamos que cambies de boquilla. Me recomendaron eso. Bueno, cambiar de boquilla, someterme al primer cambio. Luego de la técnica del uso de la respiración, el maestro me decía, recuerdo que el maestro Rodén Caraballo me decía, no, acá tienes que usar de esta manera, ataca con las sílabas. O sea, una cantidad de cosas que se suman a la técnica interpretativa que tienes tú que tener muy presente. Me tocó someterme a unos cambios. No quiere decir que lo que aprendí en casa con mi papá estuvo mal, no, todo lo contrario, estuvo bueno, pero me tuve que someter a unos cambios que alarga la suma de las enseñanzas de mi papá y la suma de los distintos maestros que he tenido en este recorrido, ha hecho que, bueno, vaya moldeando cada vez mi sonido, a mi gusto propio, ¿no? Pero también a la observación de mis maestros. Bueno, sí, ya, mira, ya sí te suena mejor. Ya. Y también se modera un poco el tema del volumen, ¿no? Sí. De hecho, yo tengo unos amigos, yo estuve incursionando en una banda en mis inicios también, en la banda Aire de los Campos de Lorica. Fue mi primera banda, así como tal que conformé, fue la primera banda que integré. El maestro Lamberto Campos, un gran maestro que también me ayudó mucho en todo esto. Con el de él también aprendí muchísimo cuando estuve casi 2 años en esta banda en Lorica. Cuando yo tocaba con ellos, recuerdo que ellos me decían el camión, me decían así, o sea, jocosamente, porque yo tocaba muy fuerte. Mi volumen era. Entonces, de hecho, los bombardinistas, porque Manglito es una tierra. Manglito tiene una cantidad de músicos, pero especialmente Manglito tiene. El bombardino es una característica muy marcada de Manglito y tiene grandes intérpretes del bombardino. Está el maestro Mario Narváez, mi papá que en paz descanse, el maestro Gustavo Perosa. Hubo un primer maestro que se llama el maestro Ulises Martínez, que fue uno de los primeros bombardinistas, el maestro Ricaurte Martínez, también un gran juglar. Y está el maestro Juan José Rodríguez, Clemente Montalvo, Willington Rivero, una cantidad de bombardinistas. Entonces todos con esa característica de tocar con un gran volumen. Entonces mis compañeros en la banda de Lorica me decían, no, tiene el camioncito ahorita a tocar. Y yo tocaba muy fuerte. Y al ingresar a la universidad, mi maestra me decía, no, estás tocando muy fuerte. Tienes que tratar de moderar el sonido porque vamos a tocar música clásica. Y bueno, te entiendo que vienes del contexto de la banda, donde la corraleja, en el fandango, pero acá tienes que moderar el sonido. Entonces voy a someterme a cambios como eso, o sea, cambiar. Pero Juan Carlos, al final, ese producto de la academia o de pronto de la tradicionalidad va a un mismo consumidor, que es el que está acostumbrado a escuchar el porro tradicional. Entonces dirán, esta banda no se le siente lo que dice los barranquilleros, el meque. ¿Cómo podemos decir eso? Entre otras cosas, y sigue la siguiente pregunta para responder, y es, ¿con esto se podría decir de que se está generándose unos cambios o se está transformando el porro? Bueno, podemos decir que se está transformando. Se está transformando porque, de cierto modo, es concebir otras nuevas ideas, las cuales no dañan, sino todo lo contrario, pues pienso que le dan un carácter un poco distinto, pero sin desvirtuar la esencia del porro. De hecho, se vuelve algo muy contextual, Juan Hereje, porque cuando yo estoy en el fandango y estoy en la corraleja, yo trato de tocar fuerte siempre. Sí, claro, por el espacio, porque no tenemos amplificación, o sea, en la corraleja y en el fandango no tenemos un sonido que nos acompaña. Y entonces se vuelve algo muy contextual. Entonces aprendí a manejar los dos escenarios. El escenario un poco académico
y también el escenario tradicional, es decir... Y eso lo enseñas tú en tu semillero? Porque una cosa es tú que has ido a la academia y otros los que te acompañan que no han tenido la oportunidad de ir a la universidad. Por supuesto, claro, con mis chicos yo lo trabajo. Yo lo trabajo cuando vamos al concurso de bandas, por ejemplo, ellos saben ya cómo debemos tocar, cómo debemos sonar, balancear el sonido, porque todo eso forma parte, valga la redundancia, de la formación. Entonces... Ellos no han estado, bueno, algunos de ellos, porque ya la gran mayoría de mis estudiantes también ya están en la carrera de la Universidad de Córdoba. Ya varios de ellos son profesionales. Varios de ellos. Yo creo que voy a hacer en estos días el balance de cuántos profesionales tenemos ya en Manglito en música que se han formado inicialmente en la escuela. Y bueno, entonces yo les digo, bueno, vamos a tocar en tarima con sonido. Ya saben cómo debemos interpretar, para que se escuche el balance de la banda. Vamos a tocar a la Coraleja, vamos a tocar al Fandango. Ya saben, aquí todo el mundo arriba, porque al bailador, como tú dices, al bailador no es decir que estamos tocando María Varilla y de un momento a otro bajamos la intensidad de volumen. El bailador se puede molestar o se puede incomodar, ¿no? Entonces la banda en el Fandango y en la Coraleja tiene que estar todo el tiempo arriba. Pero ya vamos para el concurso donde hay un jurado que nos va a calificar. Muchachos, aquí saben cómo hay que tocar. Entonces es algo de manejar los contextos. Yo por lo menos lo aprendí a hacer. Y así le enseñó a mis muchachos, manejar el contexto. Yo sigo tocando fuerte cuando hay necesidad de hacerlo. No con la misma intensidad que lo hacía en un principio, porque el cambio me produjo como tal cambios. O sea, dejé de tocar ese camión que me llamaban mis compañeros de la primera banda con la que trabajé, a ser un poco más moderado en cuanto a la intensidad de volumen. Y bueno, eso transmitírselo siempre a mis estudiantes. Muy bien, emocionante todo esto. Hay muchas cosas para dialogar en torno a la tradición, al folclore y obviamente ahora hacia la academia. Lo dice Juan Carlos Jiménez Arel, el porro se están generando unas transformaciones, obviamente para su beneficio, ¿no? Y bueno, importantísimo esto. Nosotros, Cerevisión, agradecemos el hecho de que hayas aceptado la invitación. Estamos en el marco del Festival Nacional del Porro en San Pelayo, ya a puertas de iniciar oficialmente. La participación de ellos también va a estar presente, ¿no? La banda. Bueno, la banda este año en el 47 Festival Nacional del Porro va a estar presente realizando una presentación especial. Hemos sido ganadores ya en 5 oportunidades del Festival Nacional del Porro en categoría juvenil. 5 oportunidades ya, gracias a Dios, ocupando primer lugar. El año pasado fuimos ganadores del primer lugar. Este año, la junta organizadora, pues... No, nosotros este año, la banda solo va a hacer una presentación especial porque hay un hecho este año, y es que los miembros de la junta organizadora me han invitado para ser jurado calificador este año en la versión 47. ¿Un proyecto de interés se encuentra ahí? Una gran responsabilidad, pero la cual he recibido con mucha humildad y bueno, valorando que ellos hayan confiado en mi persona para tan gran labor, ¿no? Y tan gran responsabilidad, porque el nivel musical en las bandas en San Pelayo es tremendamente altísimo. Y bueno, yo he recibido eso realmente con mucha alegría también, porque que me escojan para ser jurado pues significa mucho, creo yo, no únicamente por mí, sino por mi escuela. Habla bien de todo lo que hemos venido haciendo en todos estos 16 años y bueno, inicialmente darle gracias a Dios por esa invitación y a los miembros de la Junta por confiar en mi persona. Entonces, por esa razón, este año no vamos a concursar, vamos a participar, pero realizando una presentación especial en el marco del festival. Muy bien. Bueno, ya lo decía entonces nuestro amigo, maestro, considerado así, importante la presentación en esta oportunidad en el Festival Nacional del Porro como invitados especiales. Y es justamente eso, la disciplina, el esmero, de pronto todo el legado, lo que ha posicionado obviamente al grupo, a la banda de Juan Carlos Jiménez Argel, de Manguelito, del municipio de Cereté, como una de las mejores, y obviamente no lo decimos solamente por decirlo, sino que los logros han sido tangibles. Han obtenido primeros puestos en festivales locales, regionales, nacionales, por supuesto, y mira, quién quita que no, de pronto a nivel internacional, que pronto pueda haber también una invitación. Bueno, llegamos entonces de esta manera a la parte final, que agradecemos una vez más, Juan Carlos, por haber aceptado la invitación de Cerevisión Pro. Y les quiero también adelantar algo. Muy pronto por acá, quizás esta semana o la otra, va a estar también nuestro amigo Mesa. No recuerdo ahorita el nombre de San Pelayo, que está de la dinastía Mesa. De los hermanos Mesa. Que ellos iniciaron también con el tema de bandas de Hojita, Hojitas de Laurel. Sensacional.
Él va a estar también por acá contándonos un poco de su experiencia, de su trayectoria, de sus inicios, por supuesto, porque también es parte también de las raíces de la banda, de las bandas de viento. Y bueno, gracias por estar acá en Servición, Juan Carlos, por haber aceptado la invitación. No, Juan, gracias a ti, hermano, gracias a ti por la invitación. Un gusto estar aquí dialogando contigo. Realmente me has transportado en el tiempo. Yo siempre que hablo de todo esto, me transporto en el tiempo. Siempre tengo sentimientos encontrados. Me acuerdo de mi papá, de todas esas enseñanzas. Pero al mismo tiempo, un poco de tristeza por no tenerlo conmigo, pero un poco de emoción, porque realmente el nombre de Reinaldo Jiménez sigue vivo. Mi papá sigue vivo en nuestros corazones, está en el cielo. Y qué bueno que estos espacios se den, porque alimentan mucho esas ganas de seguir adelante en este proceso, hermano. Bueno, muy bien. No nos podemos ir sin escuchar un último segmento ahí donde Juan Carlos Jiménez Argel la bote toda. A ustedes, amables seguidores de Servición Pro, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad con otro invitado especial solamente aquí en Servición Pro. Este es un pequeño fragmento del mambo de uno de los porros más hermosos, el porro que identifica a mi pueblo, a nuestro pueblo, mi Mangalito.